Hola. Hola a todos y a todas. O a todas y a todos. Hoy os traigo una receta muy sencilla. Croquetas caseras de pollo asado. Estos son los restos de un pollo asado que me sobró ayer un trasero y lo tengo picado. Y voy a hacer croquetas con el pollo asado. Y como se necesita la salsa bechamel, pues un poquito de leche, la harina, un poquito de nuez moscada, la sal y un poquito de aceite. Dentro vídeo para comenzar a hacer esta recetita. Bueno, ya estoy aquí. Ya he puesto un fondito de aceite en la sartén y había decidido no ponerle cebolla porque a las croquetas también se le pone cebolla, pero he rallado una poquita y es que resulta de que hoy me he pintado un poquito el ojo y no tenía ganas de llorar, pero bueno, al final he rallado una poquita y se la voy a poner. Espero que veáis bien. Sí. Se sofríe un poquito la cebolla. Sin que se queme. Voy a ponerle no sé, unas dos, tres cucharadas de harina sopera. Tres cucharadas más o menos sopera con colmo. Una, dos y tres. Creo que será suficiente. Voy a cambiar a la cuchara de palo. Con lo que yo mejor trabajo. Las cucharas de palo me encantan. Bueno. Se fríe la harina. Lo mismo. Con el punto de que ni que se queme, para que no sepa a eso, a quemada, ni que quede cruda. Y es darle unas vueltecitas. Que coja así, consistencia, pero vamos, que esto es rápido. Y ahora ya, yo con la salsa bechamel lo mismo, no digo como en otras recetas que he hecho. No digo cantidades porque le voy poniendo leche dependiendo de la que vaya pidiendo la harina. De momento lo voy a dejar con esta. Ahora sí tengo que coger las varillas
Voy a poner un poquito de sal. Aunque ahora no le ponga mucha porque como el pollo es asado, ya lleva su correspondiente sal. ¿Lo veis? Esto está espeso, 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 con lo cual me pide más leche. Un poquito de nuez moscada. Y seguimos moviendo y moviendo y moviendo. Y el punto para saber cuándo está la masa de croquetas hecha y lista para retirar del fuego, ahora os lo iré diciendo. Un poquito más. Es el momento en el que le pongo el pollo. Ya tiene el pollo incorporado. Le voy a poner un poquito más de sal. Un poquito más de nuez moscada. Y ahora, el secreto para saber que una masa está lista, una masa para croquetas, claro está, está lista para ser retirada del fuego, es cuando comienza a despegarse de las paredes de la sartén. Que a esta aún le queda un poquito.
cambiando. No sé si lo veis. Creo que sí. ¿Veis? Ya se va manejando. Voy a coger una fuente. Creo que se aprecia. Que se va convirtiendo en una masa manejable y prácticamente desprendida de la sartén. Este es el momento en el que la masa se pone en una fuente. ¿Veis cómo está desprendida? ¿Cómo cae desprendida? Ese es el punto. Bueno, esta es la masita y ahora solo queda esperar que se enfríe para liar las croquetas. Hasta ahora. Bueno, ya he puesto el aceite a calentar. Como podéis ver, he dejado aún mucha masa y he liado unas pocas para que la veáis. Servilletita de papel para que absorba el aceite. Ya está caliente. Se ponen a freír. No mucha cantidad.
tengo yo aquí las piezas preparadas para darle la vueltecita, porque tengo un hambre que vamos, soy capaz de sacarlas medio crudas. El fuego no esté muy intenso, más que nada para que no se doren mucho por fuera y se queden crudas por dentro. Ya están casi doraditas. Todos lados. A ver si te escapas. Poniendo las otras. Bueno, pues estas son mis croquetas caseras de pollo asado, pero vamos, que se pueden hacer, pues como ya sabéis, porque vamos, esta receta no tiene más misterio y creo que todos sabéis hacerlas. Lo que pasa que me apetecía subirlas al canal. Ya sabéis que se pueden hacer de todo, de pollo asado, de pollo cocido, de jamón, y el proceso es el mismo, de pescado, de todo lo que se os ocurra y os guste a vosotros. Yo en este caso tenía el pollo asado de ayer que me sobró y he decidido pues picarlo y hacer las croquetitas. Thank you.
de lado para que se doren muy muy bien. Como podéis comprobar, es un aceite que se ensucia enseguida por el pan rallado. Por eso hay que tener cuidado de que el aceite no esté muy fuerte. Voy a apagar el fuego y aquí os muestro mis croquetas caseras de jamón. Perdón, de jamón no, por favor, Esperanza, qué cabeza tienes. De pollo asado. Un besito, espero que os guste. Darle a like y suscribiros si queréis, que yo no os obligo a nada, pero como es gratis, no os cuesta nada. Venga, un besito. Bueno, ya se ha enfriado la masa de las croquetas y la elaboración es bien sencilla. Se coge una porción de masa, las manos muy limpias, me he quitado los anillos, todo. Se le da un poquito de forma. Y al huevo. Y a continuación, al pan rallado. Voy a hacer unas poquitas. No tienen que salir perfectas de forma porque son caseras. Y ahí está la gracia. Hay quien le hace doble rebozado. Pan, o sea, huevo, pan rallado y, o pan rallado, huevo y otra vez pan rallado. Podéis hacer el rebozado como vosotros prefiráis. Yo lo hago así, huevo y pan rallado. Que gusta que queden suaves. Y como la masa está en su punto, no queda ni muy blandita ni muy dura, pues es fácil de manejar, muy muy fácil. Solamente os voy a preparar unas poquitas, justo las que nos vamos a comer ahora, porque si estoy aquí envolviendo todas las croquetas, toda la masa que tengo, pues tardaría mucho. Pero vamos, voy a hacer unas poquitas y luego yo ya más tranquilamente acabo toda la masa.
Ya están los perritos peleando. Ricky, chula. Un poco de por favor, que estoy grabando. Esto no respeta en nada. Yo os digo, si no es por una cosa, es por otra. A mí la grabación es siempre, siempre. Tengo la negra, como se suele decir. Chula, un poquito de silencio, ¿vale? Lleva trocitos de pan, porque es que este pan rallado lo hago yo, del pan que me va sobrando de las barras que compramos cada día. Pues luego yo hago el pan rallado, no lo compro. Secreto para que se conserve y no se ponga mohoso con sabor a rancio, no sé cómo le queréis llamar. Pues muy sencillo, cogéis un tupper, ponéis unas hojitas de laurel, ralláis el pan o lo trituráis en la batidora o en la Thermomix si la tenéis y lo guardáis en el tupper junto con las hojitas de laurel y se conserva indefinidamente, no se pone rancio ni se estropea el pan. No sé el secreto de por qué el laurel hace ese efecto, pero estuve 3 años trabajando en la cocina de un restaurante cuando vivía en Madrid y la dueña, que era la cocinera, pues me enseñó algunos truquitos y uno de ellos es ese, el de conservar el pan rallado en un tupper hermético con hojas de laurel. Uy, creo que he liado una sin rebozarla en huevo. Miro para la cámara cuando estoy grabando, o sea, cuando estoy hablando. Esta ha sido. Esta va a llevar doble rebozado.
Bueno, yo creo. Esta me ha salido muy gordita. Una más gordita, otras más pequeñas. Dependiendo de la cantidad de masa que coja. Porque ya digo, al ser caseras, no tienen por qué salir uniformes, ni con una forma definida, que tenga aspecto de croqueta, por supuesto. Pero bueno, que tampoco tienen que ser como las congeladas, que vienen todas de serie y todas igualitas. Tiro esto de aquí. Que esto es lo que tiene la cocina. Que puede gustar mucho, pero lo peor que se lleva es, por lo menos lo peor que llevo yo, es ensuciar tanto, tanto, tanto cacharro. Bueno. Ya he puesto el aceite a calentar. Como podéis ver, he dejado aún mucha masa. Y he liado unas pocas para que la veáis. Servilletita de papel para que absorba el aceite. Ya está caliente. Se ponen a freír. No mucha cantidad. Aquí las pinzas preparadas para darle la vueltecita, porque tengo un hambre que vamos, soy capaz de sacarlas medio crudas. El fuego no esté muy intenso, más que nada para que no se doren mucho por fuera y se queden crudas por dentro. Voy a estar a partir.
Ya están casi doraditas. Todos lados. A ver, tú te escapas. Poniendo las otras. Bueno, pues estas son mis croquetas caseras de pollo asado, pero vamos, que se pueden hacer, pues como ya sabéis, porque vamos, esta receta no tiene más misterio y creo que todos sabéis hacerlas. Lo que pasa que me apetecía subirlas al canal. Ya sabéis que se pueden hacer de todo, de pollo asado, de pollo cocido, de jamón, el proceso es el mismo, de pescado, de todo lo que se os ocurra y os guste a vosotros. Yo en este caso tenía el pollo asado de ayer, que me sobró, y he decidido pues picarlo y hacer las croquetitas. De lado para que se doren muy muy bien. Esta va a ser plato. Esta también. Esta también. Como podéis comprobar, es un aceite que se ensucia enseguida por el pan rallado. Por eso hay que tener cuidado de que el aceite no esté muy fuerte. Voy a apagar el fuego y aquí os muestro mis croquetas caseras de jamón. Ay, perdón, de jamón no, por favor, Esperanza, qué cabeza tienes, de pollo asado. Un besito,
Espero que os guste. Darle a like y suscribiros. Si queréis, que yo no os obligo a nada. Pero como es gratis, no os cuesta nada. Venga, un besito.